Amiga, ¿qué te pasó? Que vienes con la cara toda llena de salsa y de grasa. Es que le pedí al taquero que me diera tres tacos de lengua y mira cómo me dejó. Buenos días, ¿está el doctor? Disculpe, señor, esto es una biblioteca. Ah, ya. ¿Está el doctor? ¿Me puedes explicar por qué eres tan perezoso? Ay, pero tiene que ser ahorita que te tengo que explicar eso. Mejor mañana. Una naranja se ve al espejo y pregunta, ¿por qué estoy tan gorda? Oh, no, estoy muy gorda. La cereza se para en el espejo y dice, ¿cereza yo? Hola, ¿cómo estás? Oye, ¿esos gusanos son nuevos en el barrio? Sí, esos gusanos llegaron ayer, se mudaron allá a la Casa Amarilla. Ah, ya. ¿Y qué estarán haciendo? Bueno, yo creo que le están dando una vuelta a la manzana. ¿Qué nos falta por llevar? Bueno, ya tenemos pan, tenemos refresco, los jabones, tenemos las pastas, tenemos de todo. ¡Ay, falta la leche! Sí, pero no agarres esa. ¿Por qué? Porque la tercera es la vencida. ¿Y vas con el mismo traje para esa fiesta? ¿Cuántas veces has usado ese traje? Porque ese traje es mío, yo lo compré y yo lo uso cuantas veces me dé la gana. ¿Ah? ¿Qué le importa a la gente cuántas veces yo uso este traje? ¿Desde cuándo te dicen el Maruchán? Bueno, a mí Maruchan me dicen desde que yo tenía 18 años. ¿Y por qué te dicen así? Porque dicen las mujeres que yo me caliento muy rápido. Hoy les traigo los dichos del día. A ningún gato le gusta que lo arañen. Es raro que un mono resbale en una cáscara. Al perro más flaco se le pegan las pulgas. Sí, buenas tardes, por favor, me da un licuado. Disculpe, señor, es que no tenemos fluido eléctrico. Ah, no importa, yo me lo tomo así a oscuras. De piña, por favor. Suscríbete a Chiricano Capaz para que dibujes una sonrisa en tus labios.